Y lo otro que le iba a preguntar era algo que mencionaba la doctora Chilín a propósito de los derechos y deberes de los pacientes, porque eso es lo que se plantea. Justo usted leyó un artículo que se plantea ahí la posibilidad de que uno diga, yo decido sobre mi propio cuerpo. Pero la doctora apuntaba a otro artículo donde hay una política superior cuando se trata de las vacunas. Es una política de salud pública con el efecto rebaño y que tiene más que ver con uno mismo. Sí, pero eso no implica claramente que tú no tengas que informar. Ah, no, no. Y no implica necesariamente. Lo que pasa es que aquí lo que está ocurriendo objetivamente, Beatriz, es que aquí se está discriminando a la población. O sea, este formulario de rechazo, aunque la doctora me diga, usted no sé dónde lo sacó, tiene... Lo que pasa es que el ministerio se ha desentendido del formulario que, también. Es que ese formulario tiene el logo del ministerio, no se puede desentender. Es el logo del ministerio que dice que la vacuna es obligatoria a uno y te da la posibilidad de rechazo. Yo no lo entiendo, la verdad que por eso efectivamente nosotros interpusimos y apoyamos a los padres en su recurso de protección. Pero un elemento además que yo creo que es importante, que a lo mejor la doctora tampoco lo conoce, el año pasado la doctora Rubilar, que también es parlamentaria, la diputada Carla Rubilar, hizo una consulta a la Contraloría respecto de la posología, de cómo se administra la vacuna, ¿ya? A lo mejor la doctora nos puede ayudar también en eso, porque ella, lo que dice Carla Rubilar es que la forma de administrar la vacuna es tres dosis, es en tres dosis. De hecho, Gardasil es tetravalente, por lo tanto tiene tres dosis. Y una debiera ser primero, como dice aquí en este mismo folleto de información al profesional, que tú administras la primera dosis, después lo recomendable es la segunda dosis dos meses después y la tercera dosis seis meses después. Por lo menos se mantenga durante dentro del plazo de un año. ¿Qué consulta la diputada Rubilar? Es que el Ministerio de Salud está inoculando, está administrando esta vacuna en dos dosis y en el plazo de dos años. Preguntémosle al tiro a la doctora Chilín. Voy a partir de atrás para adelante. Lo siento, Cristina, pero tienes un error de concepto. Tetravalente no quiere decir tres dosis. Dijiste recién tetravalente quiere decir que protege contra cuatro, cuatro cepas. Lo que dice acá la posología es que se administra en tres dosis. Pero tetravalente quiere decir cuatro virus. Ahí hay una serie de conceptos bastante obsoletos que lamentablemente hizo la consulta, le contestaron en su momento a la diputada Rubilar probablemente en base a lo que había, pero son conceptos obsoletos. Desde que en su primer momento se desarrollaron los protocolos de administración de vacunas, todas las vacunas de virus no muerto, o sea, de virus no vivo, el paradigma, la manera en que se crearon y organizaron, partían en dos dosis iniciales que hacen que el sistema inmune se llama un priming, que se cree la primera respuesta inmune, con una tercera dosis que se llama de consolidación o booster, que es la más lejana. Entonces la vacuna eran una dosis y la segunda a los dos meses, o al mes a los dos meses, y la tercera a los seis meses. Así fue como se iniciaron las vacunas de no vivas, porque estos no son organismos, no son ni virus vivo, ni partes de virus, ni virus atenuado, nada, son construidas artificialmente haciendo que se parezca a un virus. Posteriormente, los estudios, la vacuna ya lleva 17 años, 10 años en el mercado, 10 años desde que Australia la empezó a ocupar como parte de su Plan Nacional de Inmunizaciones, surgieron una serie de estudios y mucha evidencia científica. O sea, aquí no estamos hablando de lo que yo creo, lo que yo pienso, es la evidencia científica, que demostraron que se podía en niños menores de 14 años usar solamente una dosis inicial y después la dosis de consolidación de la inmunidad, consolidación de la defensa, esa podía ser o a los 6 meses o a los 12 meses. Ahora incluso se ha visto que la de los 12 meses, que es el esquema que tiene Chile, igual que el Reino Unido, es mejor todavía que una dosis y 6, es una dosis y 12 meses. Entonces, se ha visto que en niños menores de 14 años, poner dos dosis es igual o mejor que poner tres dosis en mujeres y hombres mayores de 15. Eso es información nueva. Sin embargo, Gardasil está aprobada para ser colocada en Chile en su protocolo de dos y de tres dosis. Y la nueva vacuna que acaba de salir, incluso la Gardasil 9, está ya aprobada en Europa para ser colocada en dos dosis. Andrea y Cristina, se nos está yendo el programa. Una última cosa, que yo en realidad apuntaba más a lo de la Contraloría, que finalmente concluye que el ISP
no ha aportado en esta oportunidad antecedentes suficientes que acrediten que el registro de la vacuna, el análisis, cumple con los requisitos y estudios clínicos que los cuerpos normativos antes referidos exigen para tal efecto. Esta es la respuesta que da la Contraloría General de la República ante el requerimiento, que no solo es por el tema de la posología. Pero no son expertos en vacunas. No, pero ellos, hay todo un procedimiento administrativo y normativo dentro del ISP para el registro de todos los medicamentos, y de acuerdo a la Contraloría, ese procedimiento, esa normativa no se está cumpliendo en el caso de la vacuna Gardasil. Tengo una última pregunta porque ya estamos cerrando el programa. Bueno, eso lo dice la Contraloría, no lo digo yo.